Bueno, pues aquí ya salimos del dentista y ahora vamos a ir a... Amayito, tú y Ancho. Ahí está mi hijo, él tenía la cita del dentista hoy. Y pues ahorita aquí vamos en el carro que tiene hambre, vamos a ir a traer, a comprar este McDonald's. ¿Qué vas a pedir en en el McDonald's? French fries. ¿Y qué más? Coca. Ok. La cheeseburger. Bueno, entonces vámonos. And then let me get a medium-sized orange juice. We don't have any oranges at the moment. Okay, then let me get a large Sprite. And can I get a large caramel macchiato? Hot or cold? Ice. And that's it. Thank you. Me ordené un caramel macchiato. Bien rico que está. Ya viene mi hijo. Ay, Dios, se me cae. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Ahí está Daisy. Díganle hola a mi perrita. Se llama Daisy. Se llama Daisy. Ciérrale, mijo, porque se va a salir bien contenta de vernos, mi Daisy. Ok. Estoy sentada esperando que se caliente mi comida porque llegué con hambre. Yo no me compré nada del McDonald's. Les quería enseñar algo que compré. Miren. Ay, huele bien. Huele, o sea, huele fuerte. Como que se tiró poquito, no sé, pero miren. Fui a la tienda de uñas y compré este monómero que me quiero hacer mis uñas. Y compré este pollo. Este pollo es de maripositas. Así tenía ganas de uno. Lo voy a sacar. Miren. Para que ustedes lo puedan ver. Ahí un poquito. Miren. Si ¿Sí, miren las maripositas? Este, mira. Está bien bonito este foil. Y pues es para las uñas acrílicas. Y más al ratito me voy a hacer mi set de uñas. Y les voy a enseñar cómo, un poquito de cómo me hago yo mis propias uñas acrílicas. Bueno, ya está mi comida. Ahí voy. Hice dos frascos de estos de salsa matcha. Y ya nomás se acabó el otro frasco y ya nomás me queda ahí esto. Está, ay, está bien deliciosa esta salsa. Me gusta mucho ese saborcito. Ese saborcito que da el chile. El chile, ¿cómo se dice? Tatemado o... Ay, hasta huele bien rico. Y esto es lo que voy a comerme. Carne asada, calabacitas asadas y mi salsa macha. Y déjame los pongo ahí. Y de tomar, me voy a tomar mi caramel macchiato que ordené en el McDonald's. Me encanta el café. Bien bueno que está el café. Y provechito para todos los que van a comer ahorita. Y pues nos miramos al rato. Tengo todo lo que voy a utilizar. Tengo las maripositas. Tengo esta máquina que es con la que limo mis uñas. Y creo que voy a estar usando estos dos colores. Todavía no estoy segura en los colores, pero creo que esos dos voy a estar usando. Pues ahorita les enseño, ¿ok? Pero lo primero que yo hago... Antes que todo, para mis uñas, ¿dónde lo dejé? Acá está. Miren, es ponerme alcohol. Yo lo pongo aquí en esta botellita, pero es alcohol porque como tiene para hacer spray, entonces hago esto. Sanitizo mis manos
También le pongo a ahí está que voy a estar usando para empujar un poco mi cutícula. Y eso es lo que empiezo a hacer. Empiezo a empujar cutícula. Así. Y hago lo mismo en todas mis manos. También en todos mis dedos. Bien. Bueno, luego que ya termino de empujar mi cutícula, vengo con la maquinita y con una de estas y la prendo. Van a escuchar un poquito de ruido, pero necesito limar. Voy a estar limando toda la uña, pero también voy a estar limando aquí en cutícula para quitar todo lo grasosito y empezar a preparar la uña para empezar a ponernos el acrílico. So, aquí voy. Esa es lo que tiene, que no es tan ruidosa. No sé si pueden oír un poquito el ruido. Y luego empiezo a limar. Déjenme cambiar para ahí está. Muy suavemente. Ojalá que puedan ver bien, porque como es que me hago yo mis uñitas. Y hago lo mismo para esta. Poniendo la uña así porosita. Y pues eso hago en todas mis uñas. Limaditas, y voy a pasar con estas uñas que tengo aquí, que son transparentes. Miren, esta mano todavía me falta quitarme estas dos uñas, pero les voy a mostrar cómo me hago esta. Entonces, estas son las uñas que yo uso, las compré en Amazon y vienen bastante tips. Entonces, empiezo a buscar las de mi medida para mis dedos. Entonces, miren, agarro esta, la mido, esta está muy chiquita, ahí se me hace que esta me queda, miren, sí, esta me queda, y la mido así, que quede de esquina a esquina, entonces esta me queda, y agarro este glue, miren, y le corto poquito para que le salga. Ahí voy. Ahí, yo y mi palabra. Siempre digo esa palabra. Ahí está. Yo pienso que ahí ya le sale. Vamos a ver. Entonces, le pongo glue al tip. Sí, ahí está. Le pongo el glue. Y luego me la pego. Ay, en la uña. Así. Y aquí la dejo detenida por un buen ratito. Sí. Para que pegue bien. Ahí está. Ahí está mi uña. Y hay a veces que para asegurarme que pegó bien, vengo y le pongo aquí en un poquito de glue. Así. Lo aprieto las esquinas un poco. Ahí está, miren. Y eso voy a estar haciendo con todas mis uñas. Voy a estar midiéndolas, a ver cuál me queda. Es así como yo me hago mis uñas. Saben que yo me enseñé o aprendí yo solita. Miren, esta no me queda aquí, no me queda acá, me queda aquí. Entonces yo, como les digo, aprendí solita a ponerme mis uñas acrílicas. No hace mucho que yo pues me puse a practicar para hacerme mis propias uñas. Yo creo que tengo como algunos meses
¿qué será? Como unos, la verdad ni sé, unos 5 o 6 meses, por ahí más o menos. Entonces yo le eché ganas practicando porque me encantan mucho las uñas acrílicas. Me gustan mucho. Entonces empecé a mirar videos en YouTube y así fue como yo me enseñé y empecé a comprar mis cositas, empecé a encargar mis cositas por Amazon. Se me cayeron. Entonces, así voy a estar haciendo con todas mis dedos. Aquí les quiero enseñar que ya me puse todas mis uñas. Imaginen que me las dejara así de grandes. Pues se miran muy bonitas, pero no sé, todavía no practico a traerlas así. Pero miren, aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es con estas tijeritas que tengo, voy a cortar a la medida que de largo que yo las quiero. Entonces voy a cortar como por aquí. Por aquí así. Las quiero larguitas, pero no tan largas. Yo creo que ahí está bien. O un poquitito más. Ahí está. Así está bien. Así me las voy a dejar de ese tamaño. Entonces todas me las voy a cortar así. Y yo lo que hago es que mido el tip. Como este le falta que le corte poquito más. Y la forma en que yo los mido es que los mido de aquí. Donde está mi cutícula. A esta cutícula. Los pongo juntos así. Y luego ya me fijo en el tip. Que esté igual. Esa es mi manera de hacer. Como les digo, yo no soy profesional. Yo me enseñé solita. Solita. Solamente mirando videos de YouTube. Así fue como yo me enseñé. Miren, así me quedaron ya cortadas. ¿Soy yo o esa se ve chueca? Ahorita se acomoda. Porque no las quiero así tan cuadradas. Así que los voy a limar. Pero miren, así es como van quedando. Luego de esto, agarro una lima. Que fue lo único que no me arrimé. Que no quería andar buscando. Ok, espérenme. Déjenme busco la lima. Se van a ver un poquito ladeaditas. Pero es porque no sé dónde ponerlas. No sé dónde poner el teléfono. Estoy grabando con mi teléfono. Pues miren, agarro una lima así. Esa es de la marca Mia Secret. Y lo que hago es que comienzo a limar. Miren. Empiezo a limar las uñas. A darle la forma que yo quiero. Que se miren. Y luego ya que termino de darle la forma que yo quiero, ahorita me empiezo a poner lo que es para preparar la uña natural. Ahorita les voy a enseñar cómo es que quedan las uñas limaditas, ¿ok? Miren, aquí ya limé mis uñas más o menos, miren. Como poquito coffin. Eso blanco que ven aquí es el glow. Miren, más o menos como un shape de coffin. Así más o menos lo limé. Ahorita no tienen que quedar tan bien limadas. Porque pues vamos a poner acrílico y vamos a volver a limar otra vez. Y luego el último lo que hago, ya que hice esto, entonces es cuando empiezo, me quito todo el polvito. Tengo un cepillito, pero no sé dónde lo dejo. Acá está. Miren, este cepillito me quito todo el polvo. Y luego paso con este, que es un deshidratador para la uña de uno. Y es de la marca Model Ones. Miren.
model ones. Y este es un hidratador. Entonces esto es lo que voy a hacer, que lo voy a poner aquí arribita, miren, aquí, para deshidratar mi uña natural. Y hago eso en todas mis uñitas. Es todo un proceso hacerse uno sus propias uñas, porque creo yo, o a mí, más bien, dejo que sequen un poquito. A mí se me hace un poquito complicado hacerme mis propias uñas. Ahorita me estoy haciendo la mano derecha. La mano más complicada es esta, la izquierda, porque tengo que estármela haciendo con la... A mí, me estoy haciendo la mano izquierda y esta es mi derecha. Batallo más haciéndome mi mano derecha que mi mano izquierda, porque yo soy derecha. So, con esta mano muy bien me hago todo, pero con mi mano izquierda para hacerme la derecha, pues batallo un poco, es batallo. Entonces me voy a poner otra vez, ya se secó, la segunda capa del deshidratador. Lo mismo que me puse. Siempre me pongo así como dos, porque para asegurar que, pues sí, que esté bien deshidratada la uña. Ahí está, miren. Luego me pongo aquí otra vez y luego aquí, y ya terminamos con este deshidratador de uñas, de Model Ones. Esa es la marca, la compré también en Amazon. Y luego tengo este de aquí, que también es de la misma marca, venía junto, es el set así. Sorry, mi hijo movió el teléfono. Volverlas a acomodar otra vez. Ahí está. Venían juntas, miren. Entonces, con este también lo voy a destapar y voy a hacer lo mismo. Lo mismo que hice con el deshidratador. Y este, no les dije, es un nail primer. Es el primer. Y también lo vamos a aplicar igual. Igual que el deshidratador. Así. En todas las uñitas. Y también lo voy a aplicar dos veces. Así es como yo me las hago, ¿eh? No soy profesional. No soy profesional, pero en verdad le tengo amor al arte. Me gusta mucho poderme hacer mis uñitas. También saben que es otra cosa que me gusta mucho. El maquillaje. Ok, ahí está. Miren, ya quedaron mis uñas. Voy a dejar que se seque un poquito. Y bueno, eso seca luego, luego. Luego de este paso, voy a agarrar mi tacita, que es donde pongo el monómero. Miren, aquí está mi tacita. Esta es mi tacita. Y la destapo. Y me voy a poner una capa de... acrílico cristalino primero, antes de ponerme el color que voy a estar usando. Miren, ahí está, tiene la tacita y este es el pincel que uso yo. Miren, y lo meto aquí y lo pongo por un ratito porque se pone poquito duro, entonces lo voy a dejar un poquito aquí. Y ahorita regreso para enseñarles cómo me voy a poner el acrílico cristalino y cuál es el que yo uso. Les voy a enseñar el acrílico cristal que yo estoy usando. Este acrílico cristal lo puse adentro de este botecito cuando se me terminó el que estaba aquí adentro. Pero este es de Mia Secret. En otro envase, ¿ok? Este no es el envase del polvito que está adentro. Pero así se mira. A ver si no se me cae. Miren, solamente es un polvito, se mira blanco, pero cuando lo pones en la uña es cristalino. Aquí no van a poder ver cuando agarro mi perla, pero ya saben que no soy profesional para grabarme. Entonces voy a agarrar la perlita
Miren, esta es mi perla. Miren. Y lo que voy a hacer es que me la voy a poner aquí. Y siempre hago eso, me pongo una perlita cristal. Cristalina. Así. Antes de poner el color, y la razón que se hace eso es para que no pigmentemos la uña de nosotros. Y ya le podemos poner cualquier color encima. Necesito comprar otra brocha porque esta se me pegó del acrílico que estaba usando. Y como que se me maltrató y quedó muy gruesa de la punta. Y yo la ocupo como más delgadita. Y eso voy a hacer en todas las uñas. Vuelvo a agarrar mi perlita. Y la pongo aquí donde está la... donde empieza pues la cutícula, donde está la uña. Ay, no sé si me explico, pero la idea es esa. Ahí está, limpio mi pincel. Y ahí está. Y eso voy a estar haciendo con todas mis uñitas. Con todas voy a estarme poniendo este acrílico cristal. Y ya que termine de ponerme ese, entonces voy a pasar al color limpio. Si se me sale para donde tengo piel, lo limpio. Ya está. Y ahorita les muestro los colores que voy a estar usando. Les había dicho que voy a estar usando estos dos colores. Y son de Glam & Glitz. Así se llama la marca, Glam & Glitz. Y voy a estar usando estos dos colores. Y también me voy a estar poniendo este... ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llaman? Estos, no están ahí. Piedritas. Voy a estar poniendo piedritas, pero ya ustedes van a ver. Bueno, miren, voy a estar usando este color y este color. Y pues así como hice con ¿cómo se llama? El powder cristalino. Así voy a estar usando estos acrílicos. Entonces, manos a la obra. Y voy a empezar con el color amarillo. Y agarré mi perla y luego me la voy a poner aquí. Yo siempre empiezo por el centro y luego lo voy bajando para abajo, y así me voy a ir hasta que vaya llegando arriba. Es muy importante cada ratito estar limpiando el pincel, porque si no les va a pasar lo que no lo limpié mucho y se me pegó el acrílico y ya me andaba. Miren, así va quedando. Y ahorita les muestro ya cómo van quedando las uñas. Pues aquí ya terminé mis uñas, miren. O sea, ya terminé de ponerme todo el acrílico y encapsularlas. Ahora las voy a limar, y después de limarlas, me voy a estar poniendo un follo de estos con maripositas, a ver cómo me quedan. Pero así se miran, miren. Muy bonitos colores, muy para ahorita la temporada de verano y todo eso. Muy bonitos. Pero ahorita no se notan muy bien porque no les pongo el gel final que les da el brillo y todo eso. Pero aquí están mis uñitas. Vamos a limar. Con mi mano y estoy secando el glue. Lo voy a dejar como por unos 2 minutos, 3 minutos, algo así. Porque este glue tarda más. Tengo otro, pero no lo encuentro. Y ese como en 1 minuto está listo. Pero bueno. Ahorita les muestro cómo queda la mariposita. Miren qué bonita salió la mariposa. Miren, bien completa. Y así queda el follo. Miren, aquí estaba la mariposita. Miren, es un papel así nomás. Y así es como quedó. Miren qué bonita. Ahora me voy a poner otra aquí en el dedo del color amarillo. Pero me voy a estar poniendo la anaranjada, creo. Así que, bueno, manos a la obra. La segunda mariposa, que es la de la uña amarilla, me puse 2, miren, y así se mira el azul.
Y bueno, ya voy a poner el top coat para que miren el resultado final. Miren, así es como quedaron mis uñas ya terminadas. Miren qué hermosas. Y pues así como les enseñé, es como yo me hago mi set de uñas. Miren qué bonitas se miran las maripositas. Y miren ese glitter, les pongo cerquitas para que lo vean. Miren. Ahí están mis uñas. Ojalá que les haya gustado mi trabajo que yo hago. Pues como les digo, yo me enseñé solita porque me encantan mucho las uñas y pues ya yo me las hago solitas. Miren qué hermosas. Bueno, pues ahora me voy a hacer yo la otra mano, pero pues ya acá solita. Miren qué hermosas.